en música. En breve, Yajaira Plasencia, en breve, Nicola Porchela. Y te pregunto a ti, querida Yajaira linda, ¿quién te parece más guapo, tú que dices la verdad? ¿Nicola Porchela u Austin Palao? Dímelo tú. ¿Quién me parece más guapo, Nicola u Austin? Por el amor de Dios. Los dos son muy lindos. No, tienes que votar. Pero... No, los dos. Vamos a hacer una cosa. Piénsalo y la respuesta. Escúchame, la das en vivo. Me están haciendo pasar la vergüenza de mi vida al compararme con Austin. La verdad. O sea, estoy pasando. Oye, estoy pasando la vergüenza de mi vida. De verdad, de verdad. Austin Palao, según Nicola Porchela, es un pulpín. Un aprendiz de bello. Escúchame, yo te voy a explicar algo, perrondón. Escucha tú. Tú has dicho que, Carloncho, ¿qué ha ganado Austin? No, ha ganado Mr. Primavera. Verano, otoño, invierno. El galán. Esto es ya cuerpo perfecto. O sea, ganado. ¿Tú te acuerdas cuando yo estaba acá? Claro. Que él ni siquiera entraba a la tabla. Sí. O sea, ni siquiera entró al top 3, P. Perdonen, Nicola, perdóname, Carloncho, pero ahí no vas a poder decir nada. Él tiene razón. Es verdad. Porque Porchela, Nicola Porchela ha sido, señores, la pepa más bonita de la televisión 2017. Bueno, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. 2018 también. 2018 también, señores. Sí. Dos años consecutivos. Es verdad. Mientras Austin Palao vendía cohetes el equipo. ¡Es verdad! Nicola, chicos, vendía chispitas, mariposa. Nicola, el que mucho critica es porque algo de él le pica. ¡No, no Majo! ¡Qué desatada! Vamos a hacer una... ¡Qué desatinada, Majo! Ya.